A ver, queridos niños preciosos, mira, mira. Si tú miras este número aquí abajito, ¿qué número es? 13. Y el número de esta arriba es 20. Ahora pregunto, ¿los números están creciendo o están haciéndose pequeños? Creciendo. Entonces, esto se llama una pirámide que está creciendo. Hijita, por favor, mami, ¿me puedes atender, tesorito? Bien. A ver, ratito, voy a poner pausa, pero no renegar. A ver, les iba diciendo, hijitos lindos, si observamos este número, es el número 13 y este es el número 20. Y me doy cuenta que como los números están creciendo, la pirámide va para arriba. Ok. Cuando va para arriba, hijitos, empezamos a trabajar las estrategias. Para yo encontrar este número que está aquí, lo que se hace, se resta, ¿ok? Ya, muy bien, papito. Entonces, si pueden restar en su mente, me ayudarían. Podrían restar 20 menos 13, 7. Entonces, aquí es 7. Correcto. Ahora, yo necesito encontrar este número aquí. ¿Qué se hace, hijitos lindos? Ahí se suma, ¿ok? Ahí se suma. Entonces sumamos 20 más 12. ¿Puedes sumar en tu mente, hijito lindo? 32. Entonces ese número va aquí, 32. Esa ya es la respuesta. Ya. Copia si no has hecho o compara. A ver, hijito lindo, preciosos. Observamos este número. ¿Qué número es? ¿Qué número es? Entonces la pirámide está creciendo, ¿ok? Muy bien, papito. Ahora, escúchame. ¿Cómo encuentro qué número debe ir aquí? Muy bien, papito. Restan. Ya. A ver, un ratito, papito. Me lo vas a hacer confundir a todos. Ya. Y si resto, ¿cuánto sale? Mira que ya encontraste que la letra Z vale 8. Mira que ya encontraste que la letra Z vale 8. Ok. Ah, sí. A ver, ¿es serio tu pregunta, hijito? No. A ver, al que me dijo como 8. ¿Cómo encuentras este número de acá, este que está aquí? ¿Cómo encuentras? La pregunta que la persona que me ha preguntado. Ya, entonces mira. No hable de suma, hijito. Te vas a confundir. Restando, ya. ¿Qué voy a restar? Ya, a ver. ¿Quién me ha preguntado por qué sale este 8 aquí? A ver. Ya, Nicole, resta por favor esto. Nicole, resta por favor. 40 menos 32. Nicole, resta 40 menos 32, por favor. 8. Este 8 va aquí. Por eso la letra Z vale 8. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya, lo que yo quiero que entiendan, hijitos lindos. Ahora, yo quiero encontrar esta letra que está aquí arriba. ¿Cómo puedo encontrar? A ver. Muy bien. Ahora sí, sería sumando 8 más 15. Muy bien. Qué feliz es la vida cuando están entendiendo. Ya, un ratito, papito. No me hagas otro modo, papito. Me va a hacer confundir a tus compañeros. Eso sale 20. O sea que la letra Y vale. Muy bien. Ahora sí. Ahora, un ratito, Abrancito, lindo, precioso. Cuando intervienes, confundes, papito. Perdóname, tesorito, ¿ya? Ahora, yo quiero encontrar la letra X. ¿Cómo encuentro? Muy bien. Sumando. ¿Qué sumo? Muy bien. 40 más 23. ¿Cuánto es? Ya, o sea que la letra X es 60. Tres. Ya, ahora escúchame. Aquí te está pidiendo, mira, te está pidiendo esta operación. En vez de X, coloca su respuesta que es 63 más. En vez de Z, 8. Menos, en vez de Y.
Menos 23. Ya, ahora escúchame. Escúchame, hijito lindo, precioso. Aquí hay una operación matemática. O sea, lo voy a traer aquí. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 63 más 8 menos 23. Hijitos lindos, preciosos. Lo primero que se hace es la suma. Esto primero. Muy bien, papito. Te voy a poner tu mérito. Eso me gusta, ¿ya? Cuando ya entienden, ¿ok? Y después, ¿qué se hace? Se resta 48 la respuesta. Ya, un ratito, es que confundes a tus compañeros. Aquí está mi dificultad, papito. Escuchen, por favor. Miren, el número de aquí abajo es. Y el número de arriba. Entonces, aquí la pirámide es al revés. La pirámide está bajando. Entonces, aquí se hace lo contrario, papá. Lo contrario. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Para yo encontrar este número de aquí, haré lo contrario. ¿Qué hago? 3 más 12 menos 7 es 5. Ya, aquí es lo contrario, papá. A ver, mejor me voy al otro ladito para que no te confundas. Mejor acá, ya, antes que te confundas. Mira, aquí es lo contrario. O sea, voy a encontrar este número. Ya, en este caso, lo contrario es restar. O sea, ya no vas a sumar. Aquí es lo contrario. Ya. A ver, a ver. Aquí vamos a restar 25 menos 12. ¿Cuánto es? Ya. Ese número sí es la respuesta que va aquí arriba. Ya. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso la pirámide es al revés. Es resta. No sé si me captan esa idea, hijito lindo, preciosos. Ya, muy bien. Entonces, aquí es 13. Ya, a ver, ¿cómo encuentro este número de aquí arriba? Ahí vamos a restar 13 menos 7, que es 6. Ya, ahora, un ratito, papito lindo, precioso. Ya, ahora, ¿y cómo hago para encontrar el que está aquí al costadito? Este. Siete, que sería 5. Claro. Ya, a ver, miren, hijitos lindos, para yo encontrar este número de aquí, tendríamos que restar. Muy bien, papito. Ya, hijito, a ver, tendríamos que restar ahí, ¿ya? Muy bien. 12 menos 7, que sería 5. Muy bien, papito. Ya, dime, te escucho, papito. Ya, muy bien. Ya. A ver, hijitos, vamos aquí. Ya. Ya, tesorito. A ver. Ahorita, hijito, te explico el paréntesis. Mira, evaluamos este número 12 y evaluamos el 20. En este caso, la pirámide está yendo para arriba. Ya. Entonces, como está yendo para arriba, ya hemos aprendido. ¿Cómo encuentro esta letra? ¿Qué sumamos? 13 más 12, que sería. Ya, entonces, la letra B, ¿cuánto vale? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo encuentro la letra A? ¿Qué sumo? 45. 45, la letra A. Muy bien, hijitos lindos. ¿Cómo encuentro la letra C? Restando. 20 menos 12, que sería 8. Muy bien, ahora sí estoy feliz, contento. Ya. Ahora, aquí voy a reemplazar. En vez de A, voy a reemplazar 45. En vez de B, 25. Esto está entre paréntesis. Por. Ocho, ya. Lo primero que se resuelve, hijito lindos, es el paréntesis. ¿Qué operación está en el paréntesis? Suma. A ver, ¿puedes sumar en tu mente, hijito lindo? 70, te felicito. Y ese 70 por 8. 560. Ya, a ver, hijito, no sé si estamos en multiplicación. Aquí lo voy a hacer. ¿Qué deseas? Anda, vuelve rápido.
¿Cómo multiplico? Mira, 8 por 0, 0. 7 por 8, 56. Esa es la respuesta, hijito lindo. 550, 560 es la respuesta. Dime, papi. Ya, dime. Ya, a ver, hijito lindo, preciosos. Deja de jugar, hijito. Por favor, Aloncito. Ya. Bien. Vamos a mirar que este número es 35 y este número es la pirámide es al revés, ¿ah? La pirámide es al revés, ¿ya? Se resta. Ya, papito. A ver, ¿cómo encuentro esta letra? Restando. Siéntate, papito, lindo, precioso. Si restas, ¿cuánto es? Ah, ya. Entonces, la letra M vale 10. Muy bien, muy bien. La letra M vale 10. Correcto. Ahí estamos bien. Ya. Ahora, ¿cómo encuentro la letra N? Restando. Muy bien. ¿Qué restamos? 20 menos 35. ¿Cuánto es eso? 5, 15. Claro, 15. Resta. A ver, no, tito, tito. Acá al revés tú restas. No, perdóneme. Se resta el mayor, que es 35 menos 20. Por eso tu cerebro se ha volteado. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuánto es? 15. Ya. Abrancito, déjame enseñar, hijito lindo, precioso. Ya. Entonces, reemplazas aquí. Un ratito, ahí te voy a atender, Abrancito. Termino, te atiendo. Ya, papito, por favor. M vale 10 y N vale 15. Entonces nos pide hallar la suma de 10 más 15. La respuesta es 25. Copia, compara en tu boletín. Ahora sí, Abrancito, trae tu boletín. Bien. Mire, ¿qué número está aquí? ¿Qué número está aquí? Ya, ¿qué sucede? Ah, está al revés, está al revés. Ok, entonces... ya sabemos la estrategia, ¿ya? A ver, ¿cómo encuentro el número, la letra Q? Sumando. Sumando. Está al revés, restando. 18 menos 7. Vamos, después el siguiente. No. 18 menos 7. 11. Te felicito, papito. Excelente. 18 menos 7. 11. Ganaste a todos, hijito. Muy bien. ¿Cómo encuentro la letra P? No, restando 15 y 11. 4. Muy bien. ¿Cómo encuentro la letra R? Restando 15 menos 7. 7, vamos. 8. Muy bien, papito, 8. Entonces la letra R vale 8. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar aquí. Mira, ahí está pidiendo P menos Q más R. Muy bien. ¿P cuánto vale? 4, profesor. Muy bien. ¿Q cuánto vale? 11, profesor. Muy bien. R, ¿cuánto vale? 8, profesor. Ya. Les explicaba, hijitos, que lo primero que se resuelve es el paréntesis. O sea, primero tengo que hacer aquí. Sale 19. Muy bien, sale 19. Oh, mira, hijito, aquí en este ejercicio va a salir un número negativo. Ya, ahorita te voy a explicar por qué, papito. Te voy a explicar por qué. ¿Ya? Esta es una resta al revés. Es una resta al revés. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, mira, es 4 menos 19. No se puede hacer, no se puede. Entonces, va a salir signo negativo y vas a restar normal. Vas a restar normal, 19 menos 4. Eso sí se puede hacer, ahí te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Ya, restas ahí normalmente. ¿Cuánto sale? 15. 9 menos 4. 5, 1, 15, 15. Menos 15 sale la respuesta con signo negativo. Ahora escúchame, mientras vas copiando te explico.
A ver, hijito, ese es el signo negativo, sale menos 15, porque la resta es al revés. Ya, te explico, ya, mira, mira. Algunas empresas, no sé si han escuchado ustedes, fracasan las empresas, fracasan. Y salen en números negativos. Por ejemplo, ya, suponiendo, a ver, voy a hacer un ejemplito, ya. Suponiendo, Aloncito, que no sea broma tu pregunta, dime, hijito, ¿qué deseas? A ver, atiendan, por favor. Ya, a ver. Vamos, lo que ya sabemos. Mira. Resta. Del 47 para arriba, ¿qué está pasando? Ah, ya. Entonces, resta. Ahora escúchame. Restando, ¿cuánto vale la letra Z? Perdón, la letra C, perdón. 20, ya estás aprendiendo, ¿ok? Ahora, ¿cómo encuentro la letra B? Restando. Restando, ¿cuánto sería? 18. Correcto. Ya, no, hijito, no, no, siéntate, por favor, no, siéntate, 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 por favor, siéntate. Ya, resto aquí, ¿cuánto es la resta? 9, ya, ahora reemplazo aquí, en vez de A, 9, en vez de C, 20, 20, en vez de B, 18, 18. Ahora escucha, lo voy a traer aquí. 9 más 20 menos 18. Lo primero que se hace es esto, hijito. 29, 29 menos 18. 11. 11 la respuesta. Te felicito, hijito lindo, precioso. Y ahí.